Buenos días, bienvenidos a Poeta y Paso Anverso por Usaquén, evento literario realizado gracias al apoyo de la beca Escultura Local Usaquén. Agradecemos la presencia de los estudiantes del grado 11 del Gimnasio José Joaquín Casas y a la directora académica Sandra Rocío Camacho por hacer posible este encuentro. Poeta y Paso Anverso por Usaquén es realizado por la revista virtual Poeta Di Paso y por la colección Anverso de Poesía Bilingüe con la colaboración de Tejiendo Cultura, Radio Enlace Urbano y la Fundación Romeros. María Tavares es la poeta invitada el día de hoy. Ella es una poeta y narradora egresada de la Escuela de Escritores de México, SOGEM. Ha formado parte de talleres de poesía, narrativa, dramaturgia y guiones en España y México y ha sido publicada en revistas y antologías en Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina y Francia. Ha tenido reconocimientos por el Premio Nacional de Poesía Museo Rayo y Edición Embalaje 2011 por el libro La Luz, Poemas de Sombras. El tercer lugar en el Concurso Nacional de Cuento Fundación La Cueva Colombia 2012 por el cuento 5 Minutos. Una mención de honor en el Premio Nacional de Poesía en la ciudad de Bogotá 2013 por el libro La Sombra. Y otros libros que ha publicado esta poeta son Las Poetas del Megáfono en México 2008, La Tortuga Feliz, un libro de artista en México 2012, Cae y Suena, Nos Invade en Colombia 2010, Aulas en Ecuador 2014, Sinfonía Mi Sangre, Nacerán Pájaros en México 2017, 2019. Y es coeditora del fanzine La Trenza sobre poesía y ensayo escrito por mujeres en Colombia y la colección Respirando el Verano, Poesía y Literatura, editorial Domingo Atrasado. Te damos la bienvenida, María Tavares. Es un gusto tenerte pues el día de hoy como invitada y puedes iniciar con tu presentación. Bueno, muchas gracias, muy amable Laura. Bueno, el tema que me correspondió contarles a ustedes, muchachos, es sobre las grandes poéticas. Entonces, pues fue como una selección difícil de hacer porque ustedes se imaginarán que hay mucha, mucha gente, ¿cierto? Es como si a uno le dijera cuáles fueron, han sido los grandes músicos en la historia. Pues son cantidad de personas, de hombres y de mujeres. Solamente los grandes músicos de la música clásica o los grandes músicos de la música rock, pues son muchas personas y en 45 minutos, pues teníamos muy poquito tiempo. Entonces pensé que tal vez lo que les iba a mostrar era de esas grandes poéticas, ¿quién? A mí me gustaba mucho y compartirles un poquitico de eso que es el gusto que yo siento por algunas personas y su trabajo como poético. Entonces, también pensé, bueno, hay tantos temas en la poesía, se puede hablar prácticamente de cualquier cosa. Y dije, pensando en que tal vez podríamos ser más afines ustedes y yo, ustedes que son tan jóvenes y yo no tanto, en que podríamos tal vez les interesara si hablábamos de los animales. Yo amo los animales, ¿no? Y pensé, bueno, en general a muchas personas nos gustan, entonces exploremos un poquito. Les voy a mostrar algunos poemas de tres poetas y su acercamiento o una muestra de lo que ellos han hablado y nos han dejado sobre los animales. Quisiera saber si yo tengo manera de interlocutar con los muchachos, si yo les pregunto si ellos han oído hablar de un señor que se llama Jorge Luis Borges. ¿Podría tener Es que si me respuesta? recuerdo, no sé. Tengo muy mal retorno. Sí, está un poquito Ellos sí me. intermitente. Bueno, parece que no va a ser fácil que yo tenga retorno, entonces voy a dar por hecho que si algunos lo conocen o han oído hablar de él, pues digamos lo que les vaya a comentar no es tan amplio su trabajo, tan amplio este libro, digamos,
que aquí presumo no porque me lo haya leído, sino porque es la obra de él, este señor, este es solo el libro de poesía. Y Jorge Luis Borges es un autor, un intelectual, un hombre de la literatura que sobre todo se destacó no en poesía, es mucho más, digamos, reconocido, aunque es reconocido como un hombre de las letras, digamos, sus trabajos a nivel de cuentos son fundamentales. Hay dos libros, uno que se llama Ficciones, uno que se llama El Aleph, hay otro que se llama El Libro de Arena. Bueno, hay distintos libros de él que son muy importantes, él hizo ensayos, pero en poesía, digamos que no a todo el mundo lo prefiere, pero yo sí. Entonces les voy a contar un poquito. Este señor nació en Buenos Aires en 1899 y murió en Ginebra. Tengo una frase que dice, cuando los escritores mueren, se convierten en libros, que después de todo... No... Yo, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Continuar, ¿vale? Les contaba entonces de Jorge Luis Borges, que no sabía si lo han visto, si lo conocen o no lo conocen. Y entonces, una de las cosas es que Borges, pues, fue una persona que perdió la vista, ¿cierto? Él, como a los 50, 55 años, una enfermedad progresiva, que su papá también tuvo una enfermedad heredada, y él fue perdiendo, digamos, la visión. Y lo último, él dice en un poema, además, que él fue perdiendo los colores, y el último color que le quedó fue el color amarillo. Él no perdió el color amarillo, o por lo menos no del todo. Entonces, pues me gustaría leerles un libro, un poema que él tiene sobre el tigre, se llama El otro tigre. Él tiene realmente, que yo conozca, dos poemas que hablan sobre este animal. Como ustedes pudieron, no sé si alcanzaron a oír algo del video, pues él es un hombre, digamos, que estuvo inmerso en la literatura, y antes de quedarse ciego, pues él leyó todo lo que pudo, y además tenía una gran memoria, porque él supo desde niño que iba a perder la vista. Entonces él memorizaba, porque, pues, imagínense que sabía que se iba a quedar ciego. Y él luego él trabajó en la Biblioteca de Buenos Aires, fue el bibliotecólogo, y allí también perdió, digamos, la vista. Entonces, su relación con la escritura es muy profunda, y vamos a leer y a ver
el poema del otro tigre. Espero que me estén escuchando bien. Imaginémoslo a él, así como nos dijo en el video, solo de él quedará un instante en nosotros, quizás este que vamos a leer. Dice, pienso en un tigre. La penumbra exalta la vasta biblioteca laboriosa y parece alejar los anaqueles. Fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo, él irá por su selva y su mañana y marcará su rastro en la limosa margen de un río cuyo nombre ignora. En su mundo no hay nombres, ni pasado, ni porvenir, solo un instante cierto. Y salvará las bárbaras distancias y husmeará en el trenzado laberinto de los olores el olor del alba y el olor deleitable del venado. Entre las rayas del bambú descifro sus rayas y presiento la osatura bajo la piel espléndida que vibra. En vano se interponen los convexos mares y los desiertos del planeta. Desde esta casa, de un remoto puerto de América del Sur, te sigo y sueño, oh tigre de las márgenes del Ganges. Cuando la tarde de mi alma, cunde la tarde en mi alma, y reflexiono que el tigre evocativo de mi verso es un tigre de símbolos y sombras, una serie de tropos literarios y de memorias de la enciclopedia, y no el tigre fatal, la asiaga joya que bajo el sol o la diversa luna va cumpliendo en Sumatra o en Bengala su rutina de amor, de ocio y de muerte. Al tigre de los símbolos he opuesto el verdadero, el de caliente sangre, el que diezma la tribu de los búfalos, y hoy, 3 de agosto del 59, alarga en la pradera una pausada sombra. Pero ya el hecho de nombrarlo y de conjeturar su circunstancia lo hace ficción del arte y no criatura viviente de las que andan por la tierra. Un tercer tigre buscaremos. Este será como los otros, una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas, y no el tigre vertebrado que más allá de las mitologías pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre, el que no está en el verso.